If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. Hola, ¿qué? Hola. ¿A dónde vamos? A Televisa. ¿A qué vamos a Televisa? A entrevistarlos sobre la problemática que hay en la cultura en Acapulco. Ok. ¿Y tú cómo ves a la cultura en Acapulco? Pues yo pienso, o sea, por lo que hemos investigado, que sí hay, o sea, sí hay cultura, obviamente. En todos los lugares hay cultura. Y aquí sí se realizan eventos, pero creo que el problema es la falta de información y de propaganda y todo eso, porque la gente no se entera y los medios de comunicación no le dan importancia, siempre lo dejan como al final, y entonces por eso que la gente no está muy interesado en la cultura. Bueno, pues entonces ahorita vamos a investigar más de esto, ¿va? Vamos a ver cómo lo toman los medios de comunicación y centros supuestamente culturales del puerto de Acapulco. ¿Dónde estamos? En Televisa. Vamos a ver qué nos dice. Buenas tardes. Buenos días, perdón. ¿Se acuerdan que vinimos de Cinta? Dios mío. Pues ya estamos dentro, ahora nada más a esperar. Bueno, ¿cuál es su nombre? Manuel Samuel. ¿Y cuál es su puesto en esta empresa? Gerente de Noticieros Televisa. ¿Desde cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 21 años. ¿Y qué estudió para trabajar aquí? Tengo la carrera de Administración de Empresas y una maestría en Comunicación Organizacional y una diversidad de diplomados referentes a comunicación y liderazgo. Muy bien. ¿Y en su noticiero tienen alguna sección acerca de la cultura? De forma constante, sí. ¿Y cada cuánto lo transmiten? Cada vez que surge una noticia relacionada a la actividad cultural. Entonces se basan en los eventos que hay en ese momento. Tiene que ver en la gran mayoría. Y por otro lado, cuando hay solicitud del artista, de grupos teatrales, de escritores, vienen a Televisa y solicitan una entrevista para presentar su más reciente trabajo. Y como esos artistas que buscan a ustedes para que los promocionen, ¿ustedes también buscan a proyectos culturales o algo así que casi nadie, por así decirlo, no le hacen caso o algo así? Y por supuesto, y tiene que ver mucho con nuestra cultura popular y tiene que ver con la cultura urbana. Hoy en día surgen nuevas propuestas, no solamente de grupos ya consolidados, sino en las comunidades apartadas, y lo podemos ver en el programa Buenos Días Acapulco. Llegan aquí grupos que tienen como oferta música de viento, ¿no? Es una tradición popular. En el otro sentido, nuevos grupos musicales, por ejemplo, los Carquis, que son. En el otro sentido, existen grupos alternativos de hip hop, de rap, de colonias populares, o de colonias emergentes, como le llaman, que han tocado las puertas o que los hemos descubierto. Se convierte entonces una ventana Televisa Acapulco para los artistas y los grupos del estado. Y por último, ¿qué cree que hace falta para que los acapulqueños se interesen más en la cultura? Por un lado, el liderazgo más fuerte, más amplio, más presupuesto en el segmento. Hola. ¿Tuvimos suerte en Televisa? Sí, porque tuvimos la oportunidad de entrevistar al señor Manuel Zamudio. ¿Y qué tal? Estuvo bien. ¿No te convence o qué? Más que hablar sobre la cultura, más bien hablamos sobre la comunicación en sí. Pero bueno, eso sí estuvo muy bien, estuvo muy padre, pero pues íbamos más enfocadas en
tema de la cultura. Estaba un poco renuente ante el tema de la cultura, ¿no? Sí, como que siempre nos guiábamos, íbamos a otra dirección, hablábamos del tema de la cultura y... Sí, se desviaba. Nos parábamos y terminábamos hablando de otra cosa, ese era el problema. Pero yo pues, creo que cuando le dije que si no tenía cosas de cultura y dijo que pues era cíclico, que dependía del tiempo, como que con eso quiso como defenderse, ¿no? Lo vimos como muy a la defensiva por no tener mucha información de eso. Como que decir de que no es problema de Televisa, de que no se proyecten muchos eventos culturales en la tele, que no es su problema, sino de las personas que agendan esos eventos, ¿no? Sí, claro. Y del artista también. Pues realmente me parece que en la entrevista del señor fue buena, si tomamos en cuenta que no hemos tenido suerte, o todos se nos niegan, o no hay cultura definitivamente, pero me parece que fue como recreativo, no sé cómo decirlo, hablar con él, por todas las cosas que nos dijo, que finalmente son cosas que nosotros no lidiamos todos los días. Pero encaminados al aspecto de cultura, que es lo que estamos viendo, pues sí, definitivamente, como dices, nos fuimos desviando. Pero pues eso también nos puede ayudar a darnos cuenta cómo la cultura o la difusión de esta es tan escasa, hasta en un medio de comunicación como lo es Televisa, que pues el gerente desvía, ¿no? El tema que va de la cultura hacia otras cosas por la que se evita, ¿no? Ajá, porque evita que sea como como nos están mencionando que lo que se pone en los medios de comunicación se enfoca más a lo que el público quiere, ¿no? Pero si no, o sea, en mi opinión, si no das espacios culturales, ¿cómo va a tener la gente esa opción, ¿no? De checar esos temas de la cultura. Y si no se los pones, gracias a esos medios, pues la gente le va a interesar mucho menos, ¿no? Pues sí, ciertamente tienes razón, sí, estoy completamente de acuerdo contigo que no puede interesarle algo que no conoce, ¿no? Por así decirlo. Pero por otro lado tenemos que tomar en cuenta que eres una persona que trabaja en una empresa que finalmente tiene un fin lucrativo, ¿no? Entonces es lo que buscas vender. Si la gente no lo pide, no van a satisfacerlo. Porque no les dejaría. Primero debería de estar el interés de las personas, que debería de ser inculcado desde mucho antes, estamos hablando de otros años atrás, y por televisoras y por medios de comunicación que son como no comerciales. Si las personas vieran más programas como RTG y programas que están enfocados meramente a la cultura, entonces si estuvieran interesados y bajaría, supongo, el rating tal vez de televisoras o medios de comunicación como Televisa, probablemente ellos empezarían a hacerlo. Pero pues realmente desde el punto de vista de Zamudio creo que tiene razón, si él no se lo fija, él no lo va. Dice que es mejor si mejoras tú. Veamos qué tanto funciona si nosotros mejoramos. Ya estamos intentando hacer algo. La semana pasada venimos a ver si alguien nos podía atender. Y nos ignoraron vilmente. Había personas hablando aquí adentro y supuestamente nadie nos escuchó. Hay una puerta abierta a lo mejor. Dice que es del baño, así que antes de que alguien salga del baño. Disculpe. Disculpe. Esa es la dirección de cultura de Acapulco. Sí, ¿por qué no mejoran ellos? Buenas tardes. Buenos días. Disculpe, ¿venimos de la Universidad Sociedad? Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Samuel Igor, Samuel López. ¿Y cuál es tu puesto?
En esta institución tengo el puesto de encargada del Departamento de Difusión y Promoción Cultural. ¿Y cuál es la finalidad? La Dirección de Cultura es difundir y promover a los artistas locales de Acapulco, del estado de Guerrero, así como también les brindamos la oportunidad a los artistas forales. ¿Y qué opinión tienes acerca de la cultura en Acapulco? La cultura en Acapulco, en mi opinión, siento que es muy variada, ya que somos ricos desde la gastronomía, porque la gastronomía también es cultura, los bailes folclóricos, pintura, poesía, de todo un poco tenemos. ¿Y qué piensas acerca del déficit cultural que hay en el puerto? O sea, ¿sí crees que hay o...? Yo siento que un déficit cultural no creo que lo haya, porque nuestra historia es cultura, el puerto es cultura, entonces yo creo que más bien existe tal vez un déficit de economía hacia la cultura, porque cada uno de nosotros formamos una historia y es la historia de Acapulco. Y en esta dirección de cultura, ¿cómo se manejan para llevar a cabo todos estos eventos y buscar a los artistas? Bueno, anualmente la Dirección de Cultura abre una convocatoria para los artistas locales. En esta convocatoria ya se inscriben los artistas, entran en un proceso de entrega de proyectos culturales. Aquí está el Departamento de Proyectos Culturales, que es mi compañero licenciado José Juan Soriano. Entonces él es encargado de revisar cada proyecto y ver si van a cumplir con el objetivo que el artista está proponiendo. Entonces, por ese medio se eligen los proyectos y a través también del Consejo Municipal de Cultura, que también funcionan como jueces para los proyectos. Claro que si tú ya entregaste un proyecto un año anterior, ya no puedes participar como propietaria del proyecto. Pero si tú estás atrás con tu compañero, o sea, puedes seguir participando con nosotros, pero aquí ya no se te apoyaría porque ya habrías participado. Entonces se les otorga el lugar a otras personas que no han participado dentro del proyecto. ¿Y cómo llevan a cabo el manejo de estas convocatorias y también la publicidad de los eventos? Bueno, la convocatoria se manejó por los medios de comunicación. Se les hizo entrega de la convocatoria también a la prensa. Segunda vez que venimos y no nos abren. Está cerrado, ¿verdad? Hay un candado. Y... ¡Señor! ¡Disculpe! Nadie nos abre. Es el Teatro Domingo Soler. No hay nadie. Y tampoco parece haber ningún evento. Pues... sigamos buscando. ¿Qué es esto acá, Chali? Este es la hemeroteca municipal. Municipal. Sí, pero queremos saber los horarios. Pero no hay algo que nos diga. Solamente hay agua, parecer. Parece que no hemos tenido mucha suerte el día de hoy. Y es la segunda vez que venimos a este lugar y los lugares siguen decepcionándonos. Pero seguiremos buscando. Lucharemos por encontrar la cultura en nuestro puerto. Aunque allá vemos algo un poco malo, ¿no crees, Acatali? Sí, hablando de la ecología. Podemos tomar como cultura, la cultura ecológica, ¿no? Y ahí es la Dirección General de Ecología, supongo yo municipal, y nos encontramos con que es de día, son aproximadamente las 2 de la tarde, está el sol a todo lo que da y los focos están prendidos. Cuando no hay necesidad, o sea. No, y está justo arriba de la Dirección General de Ecología. ¿Cómo explicamos eso? Ahorita vamos llegando a la Dirección General de Ecología a ver qué nos pueden decir. Veamos. ¿Sale? Es de tu camarógrafo. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué iba a elaborar?
Esperaremos a que nos concedan una entrevista en la Dirección General de Ecología. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Gabriela Vázquez Sánchez. ¿Y cuál es su puesto en este lugar? Es Educación Ambiental de la Dirección General de Ecología del municipio de Acapulco de Juárez. ¿Y qué opinión tiene usted acerca de cómo se ha manejado esto de la cultura ecológica en Acapulco? Bueno, a través, lo que me corresponde a través de mi área y de mi municipio, y en relación con otras instancias de gobierno como la federal y la estatal, los esfuerzos para llevar a cabo concientización y cultura ecológica en el puerto y en otras entidades o regiones ha sido de manera muy escasa, muy extenuante y muy desgastada. Lamentablemente el municipio y cualquier instancia de gobierno que yo acabo de mencionar le apuesta muy poco a la ecología. Los ramos económicos que se dan al municipio han sido más en obras sociales para beneficio social. Y en cuestión de la cultura ecológica, aquí en Acapulco realmente hay muy poco apoyo por instancia del gobierno. La cultura ecológica simplemente es un concepto más de un discurso político como muchos que hay actualmente, pero que se lleva a cabo, ¿no? Nosotros tenemos una partida muy mínima, de verdad muy poca, para llevar a cabo ese tipo de programas. Más sin embargo, pues lo tenemos que hacer. Y aquí lo que hace falta es que cualquier gobierno, en sus tres instancias, que sea federal y estatal, realmente sus programas no van a ser, aunque sean relevantes, no van a ser suficientes, porque estamos hablando que esto es una integración tanto de gobierno como sociedad. Y si tú como gobierno haces lo que te corresponde, pero no se ve muy reflejado porque la sociedad realmente no es cooperativa. La sociedad no es integrada, a la sociedad no le interesa. Entonces estamos hablando que la educación ecológica se lleva a un nivel primeramente educacional. Entonces pues realmente cultura ecológica por parte del gobierno la hay, aunque no se ve muy reflejada y no sé, es una labor de verdad muy técnica porque tenemos que trabajar con gente que no está educada todavía. ¿Y de qué manera cree usted que pueda crecer esta cultura ecológica? Yendo a escuelas y sobre todo que el gobierno federal no desaparezca en la materia de educación ambiental como lo ha querido, lo ha hecho actualmente también en el estado, sin desaparecer la materia en lo que es a nivel medio superior. Pues nos encontramos aquí también en la Dirección General de Ecología, tenemos enfrente la Subsecretaría de Educación Básica, por allá a lo lejos hay un propaganda, supongo, de Coordinación Regional de la Cruzada de Alfabetización, y justo enfrente nos encontramos con esto, no lo contamines, así es. Vamos, gracias. Por fin logramos entrar. Sánchez. ¿Cuál es su puesto en este lugar? Aquí estoy en este control técnico. Ok. ¿Y cuál es el fin de este lugar? El fin de este lugar es proporcionar asesoría gratuita a los estudiantes de nivel medio superior, ya sea que para una tarea, una tesis, un posgrado. Ok. ¿Y sigue viendo mucha gente? Sí. ¿No creo que es un problema que esté en un lugar tan apartado? Porque yo no he visto que le hagan como promoción a la existencia de este lugar. Lo que pasa es que no se le hace promoción porque no remunera, ¿cómo le diré? Dinero o X cosas. Aquí todo es gratuito y este lugar se sostiene mediante aportaciones voluntarias, ya sea de los estudiantes, maestros o de uno mismo que está colaborando aquí. ¿Entonces el gobierno no les da ningún apoyo? Pues, o sea, que digamos que proporcione
algo para el CIA, así que diga usted, una aportación de dinero, ¿no? La aportación es que la hace porque lo no es lugar, me parece, para que se instalara aquí dentro de información histórica. Pero siendo esto un lugar que es como para ayuda de estudiantes, que finalmente somos ciudadanos, ¿no cree que le correspondería al gobierno dar una aportación para tenerlo en buenas condiciones, para hacerle promoción, para que los alumnos sepan que aquí pueden venir, por ejemplo? Pues sí le corresponde y tiene que hacer algo por más bien por los jóvenes, porque son más jóvenes que vienen que a veces que maestros, ¿no? Pero pues como no, como le digo, no remunera dinero más que gasto, así que pues no le conviene. Sinceramente no le conviene, pues, porque él ve aquí un gasto, no una inversión. Sí, claro. Y bueno, ya metiéndonos como en esto, ¿usted cómo ve o cuál es su opinión acerca de la manera en que se desarrolla la cultura en el Puerto Acapulco? Pues la verdad es que la cultura no se le da un auge ahora sí que como nosotros quisiéramos, como por decir, como a mí me gusta la lectura, enterarme de las cosas, los libros, muchas cosas importantes que uno aprende aquí, si quisiéramos que los demás lo supieran, pero pues como no hay no hay apoyo ni por parte del gobierno ni por parte de las televisoras, bueno, a veces viene, por tanto le está rogando uno o hablando y ya vienen y hacen unos otros comentarios y hasta ahí nada más. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. La casa del Museo de las Matas. Por lo visto era porque está completamente vacío. Pero no sabemos qué pasó. ¿Sabes a dónde se fue? Y ni siquiera sé si los cambiaron a otro lado o algo. Hay que preguntar. Sí. Y pues, ¿qué es esto? ¿A qué? Dice, ayúdenos a mejorar. Si tiene alguna duda o sugerencia o queja en contra de algún servidor público, pues aquí. No, pues sí. Seguramente ahí puedo depositar mi duda. Aquí pasa mucha gente, ¿verdad? Sí, nada más. Creo que es el único, la única cajita verde que dicen dónde estamos aquí. En las cabinas de Carlos Vargas. ¿Cuál es su puesto aquí? Soy productor, bueno, puesto de productor, pero también soy locutor de radio. Ok, ¿y cuántos años lleva dedicándose a esto? 10 en forma, pero comencé a colaborar aquí desde el 1999, pero ya en forma trabajando aquí llevo 10 años. Ah, ok, ¿y qué estudió para llegar acá? Estudié Ciencias de la Comunicación y ya de ahí pues poco a poco uno se especializa aquí en ciertas cosas que hacen la radio. Ok. ¿Y aquí en RTG tienen algún programa que sea meramente cultural? De hecho, toda la estación aporta mucho a la cultura. Por lo mismo que la cultura es muy diversa, hay muchas formas de expresarla y por eso hay muchos programas de diferentes formatos, se les llama, ya sea de música, de contenido, de diferentes formas que se puede hacer la radio. Pero sí, en definitiva creo que toda la estación es más enfocada a la cultura que al entretenimiento todavía. Okay, ¿y usted qué cree que hace falta para fomentar el interés en la cultura en los acapulqueños? Creo que más estaciones como 97.7 o más que nada que exista una pues como conciencia social de la gente que hace radio, sobre todo que hace medios en Acapulco. Creo que eso es lo que más nos hace falta. Creo que todos nos vamos por el lado del entretenimiento fácil o de las formas fáciles de hacer la tele o la radio, pero yo creo que si nos enfocamos, incluso hasta la música es cultura, o sea, realmente todo es cultura, no hay una excepción de que solo algo es cultura, ¿no? Entonces, la cultura de la música creo que es muy buena y hay diferentes formas de expresarla, más allá de solamente lo que nos ponen las estaciones comerciales. Ok. ¿Y cuál es su opinión acerca de la cultura o de cómo se maneja en el puerto? Creo que hay muy poca proyección de la cultura como tal en los medios, pero pues al final creo que también está en la gente, ¿no? Nadie sabe qué pasó con el Museo de las Máscaras. Está cerrado, hay otro candado aquí.